Amigos y amigas hinchas de Liga, bienvenidos a su nuevo programa A la Cancha Voy, en el cual cada vez que Liga juegue en el estadio Rodrigo Paz Delgado, tendremos a un invitado muy importante de nuestra institución. En esta ocasión tuvimos un grato encuentro con Santiago Jacome, quien actualmente es gerente deportivo en Liga Deportiva Universitaria. Vamos a charlar un poco con Santiago Jacome y conocer un poco más de su vida. Santi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. La verdad, sí, Liga ha sido mi casa. Estoy 33 años en el club, 21 como jugador, 15 como profesional, 6 como en divisiones formativas. He pasado la mayor cantidad de tiempo en este club. He visto crecer el club desde hace 30 años a lo que es ahora. Orgulloso de pertenecer a una institución que no solo me dejó cumplir un sueño, que es jugar profesionalmente, sino hoy me permite seguir trabajando, seguir vinculado y estoy en deuda con el club. Así lo siento y espero devolverle con mi trabajo todo lo que el club hizo por mí. Santi, ¿te parece si empezamos con la entrevista y con el primer segmento, charla técnica? ¿Cómo fue tu llegada acá a la institución? O sea, sabemos que conocemos que desde muy pequeño tú llegaste acá a la Liga. ¿Cómo fue esta llegada? Sí, bueno, fue gracias a un primo que jugaba básquet para Liga, Roland Ponce. Él me llevó a la oficina del club que queda en Amazonas y Gaspar de Villaruel y preguntó los horarios para las pruebas. Llegué a esta cancha de acá a probarme en la sub-14, era la categoría más pequeña y desde ahí me quedé. ¿Un partido en específico que más recuerdo? Muchas cosas, ¿no? Sobre todo cosas lindas, cosas bonitas. Hoy primero me viene a mi mente es la primera vuelta olímpica en Casablanca, en la final frente a Emelec, el 7-0. Yo no pude estar en la inauguración del estadio por muchas cosas, quedé fuera del equipo y yo tenía una cuenta pendiente ahí. Yo decía, ¿por qué yo no pude estar en la inauguración? Si me formé, si hice todos los años acá y en lo más importante del club me perdí. Pero eso compensó la vuelta olímpica en el 98, cuando ganamos una final inédita, muy difícil que se vuelva a repetir, frente a Emelec. Emelec nos había ganado todo el año, tenía un equipo muy bueno y nosotros ganamos con 7-0. Creo que fue el primer concierto de Liga en Casablanca. ¿Tenía un ídolo en específico? Tenía varios espejos que me reflejaba, sobre todo jugadores que después en el equipo profesional me ayudaron a mi formación, Hans Ortega, Danilo Samaniego, Lucho Pozo, Eduardo Zambrano, esa generación campeona del 90, yo era juvenil y ellos me recibieron, me aceptaron en el grupo y fueron parte de mi formación también, así que tenía muchos jugadores a los cuales yo imitar. Yo me hago hincha de Liga cuando mi papá me lleva al estadio Atahualpa a la despedida de Polo Carrera. Cuando yo entro a la General Norte y veo todo el estadio blanco, nos entregaban unas tablitas en la mano y había el clásico canto de Liga. Eso me cautivó. Después, verle jugar al equipo, ahí fui hincha de Liga. Después empecé a jugar y todo. Y como dije, esto, yo no me veo en otro lugar que no sea aquí. Soy de la gloriosa banda de los centrales, la que sigue a Liga a todas partes. Sí, muy bien, claro. Bravo. Alguien me puso de apodo León Blanco, que a mí me encantaba. Hoy puede ser por las canas o algo así, pero antes, claro, me identificaban con el rey de la selva, por, no sé, por varias cosas. Y a mí es lindo, ¿no? Que la gente me identifique con algo. ¿Quién cree que ha sido el que mejor ocupó su puesto en la defensa? ¿Algún jugador? Sin duda que hay nombres y hay referentes que serán parte de la historia de Liga y sus nombres quedarán grabados en historia. Y de ahí el resto estaremos de ahí hacia abajo, ¿no? Para mí el mejor defensa que ha tenido Liga y que me tocó verlo, ¿no? No solo como compañero, sino también disfrutarlo, es el Beto Araujo. Nosotros queremos conocer un poco más sobre Santiago Jacome y su vida personal. Claro, con el respeto del caso. Tengo recuerdos lindos de mi infancia, felices de disfrutar. No tengo recuerdos en familia, con mis hermanos. ¿Y alguna travesura por ahí?
como todos los niños, un montón de travesuras. Me escapaba de la casa, me enojaba, era muy resentido cuando mi mamá me hablaba. Había un árbol en la casa y me escondía en el árbol y no bajaba. Cosas así. Cosas así, ¿no? De niño. Pero creo que mis padres en ese sentido me dieron lo mejor. Gracias a eso hoy puedo ser lo que soy. ¿Y ahora su familia cómo está conformada? ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres hijos, algo por el número que yo jugaba, ¿no? Uh-huh. Menos mal no era Salas, ni era Antonio Valencia, ¿no? Entonces, sí, tengo tres hijos, tengo dos mujeres y un niño. Tengo mi hija mayor que le gusta el fútbol, juega en el liga femenino. ¿Cómo conoció a su esposa? ¿Cómo nace este amor entre ustedes? Mi esposa es noruega, es de la otra parte del mundo. Ella sin duda que fue determinante el que ella entienda lo que yo hago, mi profesión, que le gusta el fútbol. Tenemos 16 años de casados, 20 de conocernos, y en esa época era muy difícil que a una mujer le guste el fútbol. Uh-huh. Que podamos compartir la misma pasión, y ella, no solo por ser de otra cultura, sino porque viene también de una familia deportista, me ayudó mucho. Ahí hicimos ese clic para... Conexión. Exacto, porque sí, en los tiempos libres, como familia, hacemos deporte, entonces esa parte es linda. ¿Y cómo la conquista? ¿O ella le conquistó? A ver, cuénteme un poquito. No, ese creo romance. Que ella, ¿no? No, ella no, no. Más allá de la parte física, que siempre para todos nosotros es lo primordial, lo atractivo, y muchas veces nos fijamos en eso, pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y fue que es una mujer muy práctica, que no se complica, que se adapta a cualquier circunstancia. ¿Y algún personaje artístico que le guste o que le encante o le haya gustado toda su vida? Admiro mucho, por ejemplo, el actor Anthony Hopkins, es uno de mis actores favoritos. Y siempre uno busca personas, ¿no? Busca, como dije, gente en quien reflejarse. Admiro mucho a mi papá. Mi papá tiene 80 años y yo aspiro a llegar a los 80 años como él, sin barriga, jugando fútbol, compartiendo con los nietos, y ese es mi aspiración. Yo le voy a decir una palabra y uh-huh. usted tiene que decirme lo primero que se le viene a la mente. La okay. primera palabra. Okay. Vamos a empezar, ¿listo? Postre. Helado. Liga. Mi vida. Rodrigo Paz. Un ejemplo, una persona para aprender mucho. Muerte Blanca. La pasión que tiene la gente en las gradas. Pizza. Italia. Maradona. Maradona fue el mejor jugador del mundo en su momento. Lamentablemente no fue el mejor en otras cosas, ¿no? Copa Libertadores. A nivel de Sudamérica, el mejor torneo. Lesión. A mí me tocó tener tres lesiones, una de esas me dejó fuera, por eso decidí retirarme. Pero es una prueba en la vida para superarse también. Reggaetón. No entiendo, no. O sea, no sé, no tengo una explicación ahí para el reggaetón. Si yo le digo Valencia. Hoy tenemos a Antonio, ¿no? Uh-huh. El mejor jugador, para mí, el mejor jugador de la historia del fútbol ecuatoriano. Fluminense. El rival, nuestro eterno rival en Libertadores. Nos cuentan los días, las horas de cuándo va a haber una revancha para ganarnos. Bueno, Santi, vamos a dejar un rato las preguntas. Le vamos a poner un reto, espero que lo acepte. Vamos uh-huh. a ver. ¿Cuántas cascaritas usted puede hacer en 30 segundos? ¿Cree okay. que logre 40? Con la mano, sí. Yo creo que sí. Intentémoslo. ¿Qué okay. le parece? Okay. Si desea, yo también lo intento. Okay. Ya, vamos.
Vamos a hacer una competencia de cascaritas. Me ha tocado sacarme los zapatos, pero todo sea por lograr el reto. En caso de que usted gane, nosotros le pagaremos su comida favorita, ¿le parece? ¿Y si yo gano, usted nos puede dar una pizza, por ejemplo. Bueno. ¿Ya? ¿Sí? Vamos a ver quién gana este reto. Yo hago con la pierna izquierda, ¿ya? Con mi pierna no hábil para que sea parejo, ¿no es cierto? Si no, sí, no es asalto, creo. Una, dos, tres. ¡Ay, no! Bueno, así finalizamos nuestro segmento de charla técnica. Tenemos una deuda con Santiago Jacome porque nos acaba de ganar el reto. Así que está pactado, pero no se pueden perder el siguiente segmento, mi viejo amigo. Así que vamos con el siguiente. Bueno, tenemos una frase que a nosotros nos ha llamado mucho la atención de una entrevista hacia usted y hacia su hija, que dice: los Jacome aman el fútbol desde la cuna. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Me imagino que es con referencia, claro, a mis hijos que crecieron en este medio, que en la casa es fútbol, en el trabajo es fútbol, es un en el entorno. Y hoy, por ejemplo, mi hija está siguiendo mis pasos y eso para mí es muy lindo, no solo porque me alegra el corazón, sino también porque siento que yo le puedo ayudar en algo, ¿no? Ella tiene, le identifican porque es mi hija en primer lugar, eso es bueno, pero el resto tiene que ganarse ella, con trabajo, demostrando. Bueno, ella es goleadora, yo hacía goles, pero en mi arco me hacía autogoles, ella hace goles en el arco rival, entonces, claro, la gente que me ve me dice, pero no es la técnica tuya, le digo, no, es de la mamá la técnica, entonces, pero sí, ellos han crecido en un medio del deporte, el fútbol básicamente, y yo creo que el deporte también, al ser una disciplina, es parte de la formación, ¿no? Así es, y por eso nosotros le hemos preparado un saludo sorpresa, entonces queremos que lo vea, lo escuche y vamos a ver qué piensa usted y qué ¿De dice? ¿Mi esposa? ¿No? ¿No? ¿De quién es? Hola papi, sé que estás en el programa de La Cancha Hoy, te quería mandar un saludo y un abrazo muy fuerte. ¿Te acuerdas de esa vez que yo nací, que tú me dijiste, amores, aquí está el papito? Y yo de repente dejé de llorar y te empecé a buscar. Te quiero mucho, papi. Qué lindo, qué lindo. Es verdad. Sí, cuando mi esposa estaba embarazada y yo le empecé a hablar a la pancita, ¿no? Uh-huh. Y claro, le decía una palabra, le decía amores, amores, así. Y disfruté, era mi primera hija. Entonces, a ver, primero como papá y como futbolista, inconscientemente, no sé por qué, queremos que sea un niño y para que juegue fútbol y con nosotros. El médico nos dice, es niña, y bueno, es niña y todo, y le empezaba a hablar y todo. Cuando estoy en la sala de parto, entro con mi esposa y mi hija nace y empieza a llorar, pero mal, o sea, cuando, ¿no? Y yo le escucho y le digo, amores, y se quedó calladita y me buscaba con los ojitos. Creo que debe ser de las sensaciones más lindas como padre, ¿no? que tuve con ella. Y no solo porque juega fútbol, porque es la primera hija, porque hace lo que yo estoy haciendo también, pero tengo una linda relación con mi hija. Es una chica que se ha ido formando también, ha ido consiguiendo sus cosas, ha ido esforzándose también, pero que tiene un corazón muy lindo sobre todo. Tenemos preparado para usted otro saludo, y es que sin duda uno de los bicampeonatos que más disfrutó la hinchada de Liga fue el del 98 y el del 99. Y sabemos que usted compartió con varios compañeros de cancha muchas experiencias, pero en específico tenemos uno. ¿Qué le parece si vamos a ver el saludo? Ok. Hola Santi, te saluda Eduardo Tengo Hurtado. Me enteré que estás en el programa A la Cancha Hoy. De acuerdo, cuando logramos el campeonato del 99, que todos nos abrazamos dentro de la cancha. Sigue contando tú. Un abrazo.
Qué lindo. Nos dejó con la expectativa. Sí. Cuéntenos un poquito cómo fue esa anécdota, ese abrazo que él cuenta. No recuerdo mucho, pero fue en el Atahualpa con el Nacional, la final. Y sí, él hizo dos goles, me parece, ¿no? En la final. Y era el delantero más desequilibrante. Alguna vez me tocó enfrentarlo como rival. Sufría, ¿no? Atrás del tanque a mí no se me veía. Pero me quedo sobre todo con la persona, ¿no? Tiene una familia increíble también, su esposa, sus hijos. Y como profesional también, un ejemplo. Así que, Eduardo, gracias por tus palabras. Los mejores recuerdos de ti como compañero. Y sin duda que tu nombre está grabado también en la historia de ese campeonato. Y gracias por lo que hiciste por Liga. Y ahora a Liga se le viene un partido importantísimo. Y para ya cerrar este segmento queremos saber, ¿cuál es su expectativa para este partido frente a Olimpia por Copa Libertadores? ¿Cómo ve a los jugadores? ¿Cómo ve los entrenamientos? Sí, estamos en un momento en donde empezamos a jugar la parte final del año, la parte decisiva. De nada sirve todo lo que se hizo, bueno y malo, antes si hoy no lo ratificamos. Esta última semana ha sido complicada, no solo por la seguidilla de partidos, porque el penúltimo resultado en nuestra casa nos dejó con muchas dudas, nos dejó muy preocupados, nos dejó mal. Pero yo tengo la certeza de que Liga, en los partidos difíciles, en los partidos bravos, cuando tiene todo en contra, Liga se crece, porque ahí saca la casta, porque ahí saca la jerarquía, porque vamos a enfrentar a un rival como Olimpia, que también es el campeón de copas, ¿no? También le dicen rey de copas. Yo no sé qué va a pasar, podemos ganar o perder. Lo que sí estoy seguro que Liga va a dejar la vida en la cancha y nos va a dar una satisfacción a todos de estar orgullosos de este equipo, orgullosos de estos jugadores. A nosotros afuera nos respetan mucho, eso hay que cuidarlo, eso no podemos perder. El día martes estoy seguro que vamos a disfrutar, vamos a apoyar a nuestro equipo y ojalá muchos años más podamos abrazarnos en la Indoamérica, en la plazoleta, dar más vueltas olímpicas porque este equipo se merece lo mejor. Y bueno, Santi, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa A la Cancha Voy. Gracias por la grata entrevista, por el grato encuentro junto a nosotros. Esperamos que haya sido también mucho de tu agrado, que te hayas divertido. Sí. Gracias a ustedes. La verdad, he pasado muy bien. Me han hecho recordar muchas cosas lindas. A veces uno se olvida, ¿no? El parte de la historia o el lugar donde estamos. Así que gracias a la gente que nos sigue, que nos está viendo también, un fuerte abrazo. Es el equipo más grande de Ecuador, sin duda, y eso hay que cuidar día a día. Esta fue la primera parte de nuestro programa. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales y no se pueden perder la segunda parte de A la Cancha Voy, donde acompañaremos a Santiago Jácome al estadio y viviremos junto a él todos los pormenores del partido entre Liga y Olimpia.
Alem. Impulsamos tu perfil profesional para un competitivo mundo actual. Estudia en grande, especialízate en grande. Hagámoslo en grande. Claro. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos a la previa de Liga Deportiva Universitaria versus Olimpia de Paraguay, la Copa Libertadores de América. Andrés, ¿cómo estás? Hola, Felipe, permiso. ¿Pero qué le buenas pasa? Tardes, amigos interespectadores. Aquí está lo más importante. Aquí está lo más bonito. Y a mí me desecha, me hace un lado. ¿Qué esta le pasa? Es la copa más bonita de todas. Se juega la Libertadores. Estamos aquí en el qué Rodrigo linda, ¿no? Paz Delgado. 19:30 Liga frente al Olimpia. Vaya expectativa. Ojalá y el día de hoy Liga pueda acercarse al elenco paraguayo en la oportunidad de llegar con la mejor posibilidad la próxima semana hasta Asunción. Liga frente Olimpia, 7:30, arrancan los octavos de final de la Libertadores. En pocos minutos aquí en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Como decía Edgardo Bauza, con el tiempo vamos a asimilar lo que hay aquí, ¿no? Esta plaquita. Esta placa muy importante conseguida por Liga Deportiva Universitaria en el 2008. Alzada esta copa. Esta que es una réplica por Patricio Urrutia. Y realmente pesa. No sé si le quiere alzar. ¿Quiere probar? A ver, vamos a ver. A ver, inténtelo. Micrófono. Sí, sí, seguro. Esto está en vivo, así que vamos a tener la oportunidad de levantar a la copa más bonita de todas, a la Libertadores. Pesa. ¿Qué? Y no es broma. De verdad. Qué lindo. Ahí está. La Libertadores aquí en el estadio Rodrigo Paz Delgado. 19:30 frente a Olimpia, esta es la réplica original, porque hay que recordar que la oficial, año tras año, va al se club traslada al nuevo flamante campeón. Exactamente, claro. Por ejemplo, la última la tiene las vitrinas del Club Atlético River Plate, y después de ¿Quién? River, que fue el último campeón de la Libertadores, ganándole a Boca. Bueno, el tema es... ¿Por qué tienes que recalcar eso? No, pero entiendo. Es que lo recuerdo porque esta es una réplica, pero es la del año 2008 de Liga Deportiva Universitaria. Muy amable, muchas gracias. Hay veces que la gente, y hay que aclararlo, dice qué periodistas más irrespetuosos viendo el celular, eso. Es nuestra referencia para poder estar interactuando con todos ustedes. Por ejemplo, tengo saludos. Mensajes de Loja, por ejemplo. Ajá. Acá los puedo leer. ¿Quién lo mandó? De Loja. Pablo Guachamín. Un saludo para Pablo. Acá tenemos a Cristian Montenegro, ¿vea? Siempre está en la sintonía de Liga TV. Peluco. Y así muchas personas conectadas en este momento a través de la señal de Liga TV. Bueno, aquí estamos, octavos de final de la Copa Libertadores. Liga frente a un equipo histórico en el continente. Sí. Ganó 3 Copas Libertadores de América, una 79, de las que ganó. Ajá. En el 90... Y en el 2002. Sí, señor. Y en el 90 ante un equipo ecuatoriano, ante el Barcelona de Guayaquil. No recuerdes. La última vez que Olimpia jugó una final de Copa Libertadores fue en el año 2013, sí. Frente al Atlético Mineiro, el equipo de Ronaldinho Gaúcho. Olimpia tiene 3 Copas Libertadores de América y sin lugar a dudas es uno de los equipos referentes a nivel del continente. Y campeón mundial también. En el año 79 la Copa Intercontinental. Imagínese usted, es un equipo con un pergamino muy pero muy importante. 4 veces subcampeón de América. 4 veces, o sea, es decir, en 7 oportunidades campeón. A nivel local es uno de los más importantes, tiene 43 títulos. El decano guaraní. Es así. Que llegó a Guayaquil el día domingo y que evidentemente el equipo paraguayo para contrarrestar, el efecto de la altura, llegó horas antes aquí a la capital de la República. Eso? Para muchos es un tema de utopía, tema mental también, ya hacerlo. A algunos les va bien, a algunos equipos, venir durante pocas horas por acá ejemplo, a la capital de la República. ¿Liga en esta Copa, Felipe? ¿Qué equipo hizo fue lo el mismo? Que ya vino acá? Creo que Flamengo. ¿Pasó acá? No, pero Flamengo fue hasta Guayaquil y vino horas previas. ¿Qué equipo entonces fue el que sí de estuvo este año, acá? Al menos no lo recuerdo. Peñarol fue a Guayaquil y evidentemente también el club Flamengo. Porque San José de Oruro es de altura y ellos vinieron a Quito. Pero Liga en esta Copa Libertadores de América para contrarrestar los efectos de la altura, cuando nos tocó ir hasta Oruro, se viajó hasta Santa Cruz de la Sierra. ¿Seguro Flamengo este año vino? 100% seguro, fue hasta Guayaquil. ¿No vino directo? No, fue a Guayaquil y de Guayaquil vino acá. Bueno, sí. Estoy un poquito confundido. El tema es que Olimpia ha decidido llegar a Guayaquil el domingo, ayer estuvo en el estadio del Barcelona de Guayaquil justamente entrenando y el día de hoy llegó pasado el mediodía aquí a la capital de la República.
un rival muy respetado por al menos los jugadores de Liga Deportiva Universitaria, que también sienten ese respeto hacia ellos, ¿no? Eso hablábamos con Carlos Rodríguez, por ejemplo. Ellos sienten mucho ese respeto que tienen hacia el conjunto universitario por parte de muchos clubes del continente. Y dentro de las frases finales que me gusta destacar, de que tuvimos una entrevista con él, dice que no hay que hablar tanto. Tú le decías... ¿Qué mensaje le deja a ustedes como hinchas? No, hay que hablar en la cancha, hay que demostrarlo, y al menos en un partido tan clave como es este. Y el día de hoy, Felipe, da esa sensación de que, aparte de lo que usted me está preguntando, de ser un partido tan importante, es un partido para Liga que trae consigo el tener el VAR aquí en este escenario deportivo. Va a ser un partido novedoso hasta para el hincha de Liga. Porque, ya que mencionó eso ya. Exactamente, el VAR como tal está presente. Hicieron en el estadio de la U. Hicieron pruebas ayer. En un partido de reserva contra un equipo emergente, ¿no es cierto? Sí, de reserva de Liga Deportiva Universitaria, probaron con la móvil que les da la señal, y es un container que ahí tienen obviamente todos los aparatos para poder hacer las respectivas repeticiones y ayudar en el asesoramiento a los árbitros. Patricio Lustó, árbitro argentino que estuvo recientemente en la Copa América de Selecciones y que nos dirigió un partido. Lustó en la Copa América en San Salvador de Bahía, cuando jugamos ante Chile y perdimos 2-1, Lustó fue el árbitro. Así que esperemos no tener que hablar del argentino, sino de los 22 protagonistas en cancha, y ojalá que los de la U sean evidentemente los jugadores que tengan mayor desempeño y mayor rendimiento en beneficio de los hinchas que de seguro van a llenar este estadio. No hablemos del árbitro, sino de Carlos Rodríguez, que estuvo en Liga TV. La verdad que para nosotros es lindo, es hermoso, porque no se llega fácil a estas circunstancias y bueno, y tenemos que aprovecharlo. El partido más esperado para los hinchas, para la dirigencia, entiendo, para ustedes también. Sí, para nosotros es muy esperado. También tenemos que estar calmados porque sabemos que es un partido de 180 minutos y no podemos desesperarnos, pero sabemos que en casa perder no podemos. Entonces hay que revertir lo que pasó con Católica, que fue un traspié, pero el grupo tuvo fuerte, como dije antes, y al otro partido ya volvió a mostrar esas ganas, esa actitud, y bueno, que mañana no puede faltar. El otro día Garnero decía, el técnico de Olimpia, Liga es un equipo muy respetable a nivel del continente. Nosotros vamos a hacer un partido al menos de un gol allá en Quito, pero lo respetamos. ¿Cómo analizan el respeto de parte del equipo paraguayo? Yo creo que más que el equipo paraguayo, todos nos respetan. Todo el que viene a jugar acá tiene un respeto enorme por el tema del dinamismo que tenemos nosotros, la altura, eso... Lo digo porque compañeros de Peñarol también me decían el respeto que no tenían. Entonces, eso hay que aprovecharlo y bueno, no desesperarse, como digo, mantener el cero, eso va a ser fundamental. Y bueno, y tampoco salir a loco a buscar el gol porque, como lo vuelvo a repetir, es un partido de 180 minutos. 8 goles han hecho en esta Copa, en este estadio, en el Rodrigo Paz, les encajaron 1. Evidentemente, eso es lo que el hincha espera, seguridad en el bloque defensivo y contundencia en ataque. Sí, eso lo estamos trabajando y bueno. Ojalá que mañana podamos mantener el cero, y yo creo que si mantenemos el cero vamos a hacer algunos goles. Bueno, ahí lo teníamos a Carlos Rodríguez, un jugador que tiene sus altos y sus bajos en Liga Deportiva Universitaria, uno de ellos, los últimos, al menos con Universidad Católica, pero son de esos jugadores aguerridos, con un carácter fuerte, con personalidad, que sí pueden cambiar su manera de actuar en el siguiente partido. Y que sabe que su rendimiento debe ir a la par de sus compañeros, que no puede desentonar porque la competencia en la parte defensiva, en el bloque del fondo de Liga, es ardua, porque lo tienes. Ya en cuestión de semana recuperado totalmente a Anderson Ordóñez, que la semana pasada en Guano ya jugó 90 minutos y en reserva de igual manera. Uh-huh. Franklin Guerra se está por recuperar y sin lugar a dudas es uno de los referentes en el bloque defensivo. Si a eso lo sumas a Luis del Cunti Caicedo, que frente a América debutó el pasado jueves. Tiene muy buen actuar, ¿no? Liga tiene variantes, sí, en defensa. Entonces Carlos Rodríguez, que es el que más regularidad ha tenido en cuanto a minutos dados de parte de su entrenador, sabe que no puede aflojar la batuta
batuta para no perder el puesto y que ojalá se inyecte de la responsabilidad de sus compañeros para ser un bastión en el bloque defensivo. Al menos eso es lo que todos los hinchas de Liga esperan de Paco. Y es así como una también una de las personas que siempre se motiva, Pablo Repeto. Lo podrán criticar, lo podrán tener diferencias con él, pero siempre partido a partido este técnico está motivando a sus jugadores, tratando de que sacar lo mejor de ellos, que se equivoca, sí, como todos los seres humanos nos podemos equivocar en su parte periodística, se equivoca siempre, ¿sí, ¿sí o no? Bueno, no siempre, un poco ¡qué humildad! Menos que le digo, señor, humildad. Pero bueno, un poco menos que usted, pero es la verdad, o sea, no, sí. A ver, Pablo Repeto es un entrenador exitoso, por más que a la gran mayoría quizás de hinchas de Liga les deje ese sabor en el cual el equipo puede jugar un poco mejor. ¿Pero a qué nos referimos con un modelo exitoso? El tipo salió campeón, Liga no había ganado nada desde el 2010 hasta el 2018. Llegó a una final de Copa Libertadores con un modesto equipo, con todo el respeto que significa Independiente del Valle. Y por ahora lo tiene a Liga en octavos de final, lo tiene peleando la chance de Copa Ecuador y en la Liga Pro tiene vida. Es decir, Pablo Repeto, fiel a su estilo, va a morir a su estilo. Es un entrenador que en Liga tiene mucho que entregar y ojalá este partido frente a Olimpia le permita a él con su funcionamiento tener la razón. Oiga, y así parece que son los entrenadores. Célico decía así. Mueren en su ley. Los estilos al menos no se negocian, dice Célico. Y debe ser también un entrenador más también, Pablo Repeto, con esa misma filosofía. Vamos a escucharlo al también exdirector de Olimpia. ¿No le fue tan bien? 3 meses dirigió sí, ahí, un poco menos. Tres meses. Y dirigió 7 partidos. No le da mucha importancia por quizás ese morbo de enfrentar a su ex equipo, no se refiere mucho a él, más bien destacar la parte deportiva de lo que se viene, ¿no? Un rival que es el último campeón también de Paraguay, invicto en 22 fechas en el torneo Apertura, si no me equivoco, me puedes corregir, Andrés, y que realmente viene muy bien también en el campeonato paraguayo y también en la Copa Libertadores. Así que escuchemos a Pablo Repeto, ¿le parece? Vamos, Repeto se refiere a lo que será el equipo de Garnero, el entrenador de Olimpia, y evidentemente a este crucial el partido que arranca a las 19:30 aquí en Casablanca. Yo creo que Olimpia de los equipos paraguayos es el mejor, lo ha demostrado ganando los últimos 3 títulos, hace muy poco fue campeón nuevamente, un equipo que mantiene el nivel del plantel, digo, y de su cuerpo técnico, complicado, ¿no? Complicado, quizá uno puede decir, no, algún brasilero capaz que es más complicado, pero nunca sabes, ¿no? En estas instancias son todos duros y hay que no hay que elegir, hay que jugar y tratar de ganarle a cualquiera, ¿no? ¿Una revancha con Olimpia? No, yo creo que, tengo un buen recuerdo de Olimpia, estuve poco tiempo, sí, me quedé con las ganas de seguir porque no tuve el tiempo que se necesita, de mi punto de vista, no tengo reproches hacia nadie. Y creo que sería mediocre, ¿no? Si estuviera pensando en una revancha, porque creo que para nosotros hoy lo que yo tengo en mente es ganar, pasar por el trabajo que hacemos todos, ¿no? El cuerpo técnico, los directivos, los jugadores, los hinchas. Esa es el único objetivo que yo tengo y no pensar que sea una revancha, no, nada que ver. Repito, me parece que sería de mediocre tener esa mentalidad. Bueno, a esta previa llegamos gracias a LEM, equipos que salvan vidas. Aclaro que también con $5 usted puede tener un paquete muy especial, tanto en minutos, en datos, así que envíe paquete al 5000. ¿Envíe qué? ¿Qué palabra? Paquete al 5000. Muy bien, usted no se olvide nunca de esa palabra, paquete al 5000, con un plan de datos realmente accesible para el bolsillo de cada ecuatoriano y de cada hincha de Liga. Ustedes ya saben, si ustedes conocen a pacientes con ostomía, la barrera moldeada Surfit Plus es la indicada y esto lo cuenta únicamente Alem, equipos médicos que salvan vidas y que están a la vanguardia de la medicina, en este caso también de cada uno de ustedes que se asesoren en lo que se refiere a Alem, equipos médicos que salvan vida y que te ayudan absolutamente en todo. Usted debería crecer en la parte académica. ¿Qué debe hacer? Me voy a estudiar en la Universidad Técnica Particular de Loja. Se lo recomiendo. En la UTPL, donde me permite estudiar y trabajar. Estudiar a distancia, armar mis módulos y evidentemente tener un gran desempeño a nivel de un tercer nivel que hoy por hoy en lo académico es esencial, es fundamental. No solo un tema de
pregrado que puede usted estudiar, sino que también puede seguir ese curso de marketing deportivo de Johan Cruyff. Sí. ¿Le interesa eso? Me interesa. Hasta ahora estoy esperando el canje. En septiembre van a iniciar. Muy bien. Vamos a con estar el Mago inscritos. Salas. Vamos a estar inscritos gracias a la UTPL en este curso o en esta carrera de la Universidad Técnica Particular de Loja con el Instituto de Johan Cruyff. Y damos la bienvenida también a un nuevo auspiciante, que es Tarjetas Banco Pichincha. Muchas sorpresas para todos los hinchas de Liga Deportiva Universitaria. Lo que se viene con las tarjetas Banco Pichincha para los hinchas de Liga. De hecho, vamos al viaje en Asunción, que vamos a hacer la gira de la Copa Libertadores todavía, y vamos a utilizar tarjetas Banco Pichincha, que Fernando Mora maneja eso. Bueno, muy bien. Espero que la tarjeta tenga el débito necesario para los consumos que tengo en los restaurantes allá en Paraguay. Y de igual manera, el tema de los traslados, de la movilidad, con la tarjeta del Banco Pichincha, que es el nuevo patrocinador del canal oficial del Club de Liga TV. Y tenemos también sorpresas, porque también las gorras oficiales de Liga Deportiva Universitaria tienen precios especiales para hoy, el partido de Copa Libertadores de América. Así que no, estén muy atentos a lo que vamos a dar en información de las gorras oficiales del conjunto universitario. Vamos con menciones especiales. Alem. Algo dentro de ti decía que esto no sería el final, sino el principio de algo mucho más grande. La UTPL es tu lugar para estudiar en grande y llegar a lo más alto e inclusive un poco más allá. Tenemos varios programas de posgrados en dos modalidades de estudio, presencial y a distancia. Impulsamos tu perfil profesional para un competitivo mundo actual. Estudia en grande, especialízate en grande, hagámoslo en grande. Claro. Bueno, grandes recomendaciones para todos ustedes aquí a través de la señal de Liga TV, señor Andrés Villamarín. Bueno, muy bien, después de escuchar las recomendaciones de Alem del Banco Pichincha, de la Universidad Técnica Particular de Loja y de la UTPL, es momento de ir con protagonistas. Liga juega a las 7:30 de la noche a propósito y tienen la oportunidad de llegar a este escenario deportivo para que desde las gradas salga el primer gol de la noche. Y pudimos conversar con un hombre que no va a poder estar el día de hoy porque se lesionó lamentablemente, pero que está próximo a volver a la actividad deportiva. Aparte, es uno de los referentes en el bloque defensivo, muy querido por los hinchas de Liga tras lo que fue el campeonato del año 2018. Nos referimos a Franklin el Mariscal Guerra. Franklin Guerra, que realmente siempre es muy querido por la hinchada, por lo que entrega en la parte deportiva, es un caballero dentro y fuera de la cancha. Total. También, al menos con nosotros, siempre abiertos para una entrevista, para charlar, ¿no? El tema de fútbol, de cosas que conciernen a lo que es la competencia en sí de campeonato local y también esta vez de la Copa Libertadores de América. Lo que es muy motivador es que puede estar, si es que el profesor Pablo Repeto lo considera viene. La semana que viene, que es muy importante para el partido con Olimpia en Asunción, Paraguay. Es momento de escuchar al Mariscal, es momento de escuchar a Franklin Guerra, que hoy, como ustedes, va a ser un hincha más. Y a quien lo reclamaban mucho. Vamos. Bueno, estamos tratando de recuperarse, ¿no? Gracias a Dios la evolución de mi lesión va muy bien, cada vez estoy mejor, ya estoy haciendo un poco de trabajo en cancha y eso es importante para mí, ¿no? Un pajarito le contó al Pichón que hiciste fútbol, ¿es tan así? No, tanto así no. Fútbol no, todavía no, pero ya corrí un poco, ya estoy mucho mejor. Ha bajado bastante la inflamación del tobillo y creo que la recuperación va a ser menos, ¿no?, de lo que estaba estimado, ¿no? ¿Para Paraguay quizás el Mariscal podría estar en la cancha? Sí, esperemos que sí, ¿no? Ojalá pueda llegar a las mejores condiciones para Paraguay. Tú sabes que estos partidos son de estar al 100%, no se puede regalar nada. Un partido de vida y muerte donde nos jugamos muchas cosas. ¿Se sufre más desde afuera el entorno y lo que va a significar el partido de ida aquí en este estadio frente a Olimpia? Sí, claro que sí, se sufre mucho, ¿no? De afuera, cuando los compañeros no hacen los goles o paso cerquita, uno siempre quiere que el equipo gane y esperemos el día de mañana contra Olimpia sea un gran partido y podamos conseguir la victoria, ¿no?
Y bueno, y nos sorprendió Franklin Guerra, mi estimado Andrés, porque ya está bien en su parte física y debe ser también por los aparatos que tiene Liga Deportiva Universitaria en la parte médica. Gracias a Alem, ¿no? Gracias a Alem, exactamente. Equipos médicos que salvan vidas y que aparte te recuperan en más rapidez de lo normal. Liga tiene un aparato que es el Arter Jeet, no sé si lo pronuncié bien, pero es una máquina de gravedad para correr con el peso del jugador o con el peso que ellos crean pertinentes y acelera la recuperación y evidentemente es tecnología de la última gama como las que tiene clubes como el Manchester City, el United, el Real Madrid. Bueno, utilizaba Antonio Valencia ya. Claro, Antonio Valencia llegó, observó y dijo, bueno, esto es Liga, esto tiene Liga y hay que saber aprovechar evidentemente todas las facilidades que tiene el tema médico, el tema de infraestructura. Bueno, es una se decía tres semanas lo de Franklin Guerra, iba ¿verdad? Iba a ser 10 días. Apenas 12 días, imagínate. Es la ventaja de tener buenos aparatos en la parte médica y que lo han recuperado a Franklin Guerra. Tenemos también al goleador. Vamos a ir con las palabras del goleador de esta Copa Libertadores de Liga. Se tiene mucha fe, ¿no? Nos referimos a Anderson Julio, que sí. Viene de hacerle 3 goles a San José de Oruro, que después de lo que fue aquella gran presentación de Anderson, lo entrevistamos en un extenso mano a mano, recordará usted, hablando de los 3 primeros goles que hizo en un torneo internacional, porque Anderson Julio, hasta el partido frente a San José de Oruro, que Liga lo gana 4-0, no había convertido en Copa Libertadores. Sabe que es una gran vitrina y la responsabilidad que significa jugar este torneo y más aún ahora teniéndolo como compañero Antonio Valencia. Y quiere repetir esta actuación. Realmente es un muchacho que siempre lo vemos trabajar, se queda después de las prácticas ensayando también tiros penales, ensayos a portería y realmente siempre se prepara. Mucha, como decíamos, mucha gente lo critica porque quizás lo exige más, pero es un jugador que tiene mucha potencialidad como para crecer, o sea, no ha llegado al techo de su rendimiento deportivo. Quiero saludar a la gente en la ciudad de Guayaquil. Vamos a estar el viernes en el puerto principal. Liga juega el viernes a las 19:15 frente al Guayaquil City. Saludemos a todos los hinchas de Liga Deportiva Universitaria que están conectados a la señal del canal oficial de Liga Deportiva Universitaria, de Liga TV en la costa, en la ciudad de Machal, Esteban Troya. Un fuerte abrazo y de igual manera a todos quienes conforman esta comunidad de hinchas de la U, no solo en el país, sino en cualquier parte del mundo. Vamos a escuchar a Anderson Julio. Claro, es que eso es lo que buscamos nosotros, ¿no? Marcar la mayoría de goles aquí en casa y para salir e ir afuera y ahí aunque sea sacar un empate o marcar un gol y para estar con la clasificación. ¿Qué saben de este Olimpia? ¿Qué saben del equipo de Garnero que a propósito ya está en el país y está en Guayaquil? Del equipo de Olimpia todavía no sabemos nada, ¿no? Todavía no sabemos cómo juega, cómo van a jugar. Eso ya lo veremos hoy a la noche en el video y después mañana cuando ya tenga la nómina del profe y tenemos una idea más de lo que ellos vengan a poner. ¿Pero motiva lo que ellos dicen de lo respetable que resulta Liga jugando aquí, de que ellos no se sienten confiados pese a su pergamino de 3 Libertadores, Liga 1, ven con mucho respeto venir aquí a la altura y a jugar ante ustedes? Es que saben lo que es Liga, ¿no? Más que todo jugando de local en Casablanca, siempre hace respetar su localía, siempre que vienen los equipos más que todo del llano, les cuesta mucho, entonces Liga tiene por ahí una virtud que siempre ha hecho respetar su casa y vamos a salir a ganar ese partido. Bueno, esta previa entre Liga Deportiva Universitaria y Olimpia de Paraguay llega gracias a LEM, equipos médicos que salvan vidas, a tarjetas Banco Pichincha, a Claro y a UTPL Decide Ser Más. Sí, señor, un abrazo grande a todos nuestros auspiciantes que siempre están confiando en el trabajo que se origina en Liga TV y que permiten de igual manera que este equipo profesional, técnico, esté la próxima semana en Asunción para lo que será el partido de revancha entre el Club Olimpia de Paraguay en el Defensores del Chaco frente a Liga Deportiva Universitaria. No hay dudas para la alineación. Pablo Repeto lo definió la noche de ayer en el estadio Rodrigo Paz Delgado y evidentemente lo vamos a presentar en un ratito. Así vamos a tener la alineación que esperemos sea la ganadora el día de hoy.
Bueno, ahí tienen el 11 titular de Pablo Repeto frente a Olimpia acá en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Bueno, ahí está el 11 de Liga con estos referentes como Adrián Gavarini en el arco, como Antonio Valencia, que se va a adueñar de este flanco por la derecha, con la presencia de Jefferson Orejuela en el centro, del Negro Aguirre, de los hermanos Julio. Bueno, es un equipo que el día de hoy, sin lugar a dudas, independientemente de quiénes han sido escogidos por el entrenador Pablo Repeto como los 11 estelaristas, no me cabe duda alguna que van a dejar la vida. Van a dejar la vida porque se crecen, es una Copa Libertadores de América, son octavos de final, sueñan con llegar a cuartos, entonces la motivación y el marco aquí en el Estadio Rodrigo Paz Delgado resulta fundamental para que estos chicos el día de hoy den un gran salto pensando en el partido de revancha el próximo martes en la capital paraguaya. Y ahí coincido contigo, siempre es una motivación distinta la Copa Libertadores de América frente a lo que es el campeonato local. Siempre los jugadores dicen, el rival siempre es complicado, el equipo siempre que vamos a enfrentar es importante, pero bueno, este torneo es muy importante para las aspiraciones tanto deportivas como también en su futuro, en su carrera, distintos deportistas. Saludo a la gente en el Azuay, en Cuenca, que habitualmente siempre están al pendiente de nosotros. Leí mensajes del Cañar, desde Azogues, de igual manera, muchos hinchas de Liga Deportiva Universitaria también en Guayaquil. El viernes los vamos a ver allá en la Perla del Pacífico, aparte en medio de las festividades julianas allá en el puerto principal. El viernes juega Liga, la Liga Pro, a las 19:15 en Chucho Benítez, así que un abrazo muy pero muy grande a todos los hinchas de Liga que van a estar al pendiente de lo que significará el partido a partir de las 19:30 con referato de Patricio Lustó y con el VAR que va a operar por primera vez aquí en la cancha universitaria. Y como lo decíamos antes, se realizó pruebas el día de ayer para justamente afinar todos los detalles técnicos y ser una herramienta favorable, porque no, para tanto para Liga como para Olympic, que sea un partido transparente desde ese punto de vista. Felipe Gómez del Hierro, quien les habla, el pichón Andrés Villamarín, con esta expectativa muy pero muy grande y con la más bonita de todas, con la Copa Libertadores de América, sí, que es el anhelo absolutamente de todo el mundo. ¿Por Liga? ¿Por una copa más? Por una copa más. Bueno, porque todos los caminos conduzcan a Santiago de Chile. Un abrazo grande y vamos a hacer fuerza por la U. Nos vemos. Hemos caído y nos hemos levantado tantas veces. Mi felicidad es verlos siempre en las gradas, alentando, empujando al equipo de nuestros amores a ir por un objetivo más. La gloria no se la consigue sin ustedes. Es por eso que su presencia es fundamental. ¡Vamos por una copa más! Impulsamos tu perfil profesional para un competitivo mundo actual. Estudia en grande, especialízate en grande, hagámoslo en grande. Claro. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @LigaTV_oficial, en Instagram, @LigaTV_oficial, YouTube, Liga TV Oficial, y en Facebook, Liga TV Oficial. Liga TV, siempre contigo.